down, we drive a 45 wind in our face. Yeah, no time to think about slowing down, fuck yesterday. Let's go out to the city lights, girl, got me feeling right, fading away. Yeah, cause right now I think we need that long holiday. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Sí, están viendo lo que están viendo. Este es mi pelo natural. Anterior, en otros videos lo había dicho, tenía extensiones o peluca. Y ahora entenderán por qué. Este es un pelo difícil de domar. Tengo el pelo súper rizado y ese no es el problema porque el pelo rizado, bellísimo. Pero cuando lo intento rizar, no se definen muy bien los rizos. Y cuando lo intento lasear, se pone súper esponjoso y es muy difícil de mantener de una forma o de otra. Ahora mismo lo tengo recién lavado, me lo lavé porque me voy a poner una queratina. Entonces me lo lavé con un champú que trae, que es para quitar todos los residuos. Me lo saqué así con la secadora al aire, una leonesa. Y me lo voy a poner para que esta parte de aquí, donde está el nuevo crecimiento, poder aplacarla un poquito, que no esté tan esponjosa. Así cuando me lave el pelo y lo pueda manejar muchísimo más fácil. Esta es la realidad. Y dirán, pero tiene el pelo largo y tiene mucho, mucho pelo. Sí, pero mi pelo es muy voluminoso. Más que nada es que tiene mucho volumen. Así que voy a tratar de ponerme ese producto. Voy a hablar a Ángel. Porque necesito ayuda. Es un proceso un poquito largo y voy a hacer que mi esposo me ayude. Tengo esa ventaja. Un esposo que me ayuda. Lo haremos entre los dos. Estoy aquí. Por ahí está. Ayudarme a poner la queratina y a domar un poquito esta fiera. Vamos al mambo, mira. Si estás aquí, es porque te está gustando este video. Si es así, acompáñanos siempre. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale like. Eso nos va a ayudar a crecer muchísimo más. Ahora continúa viendo el video. Bueno, mi gente, para esto de la queratina, yo voy a estar utilizando esta, que la Pro. No sé si es buena, no la he utilizado anteriormente. Yo la que utilicé la última vez fue una de Alfapar, que me gustó porque no era tan fuerte, lo puso más manejable el pelo, pero no era un químico tan fuerte. Esta no la he probado, la voy a probar por primera vez. Ya me di el lavado con el champú que trae y esta es la parte de la queratina, que la voy a estar poniendo aquí en esta escudilla para entonces ponérmelo. Muchos se preguntarán de la extensión y eso. Yo extensión empecé a utilizar como a los 18 años. Me ponía extensiones rizadas, dejándome del mío en la parte de arriba, como que se viera la mezcla entre el mío y las extensiones. Y desde ese tiempo me encantaba utilizar extensiones y todo eso. Tengo muchísimos años utilizando extensiones, también vendo extensiones, vendo pelucas, todo ese tipo de cosas para el cuidado del pelo y eso. Entonces, por tiempo me he dejado mi pelo, me lo he dejado rizado también, me lo he recortado para que me crezca rizado todo, me he hecho muchísimas cosas en el pelo, no se lo pueden imaginar. Todo lo que se puede inventar he inventado en mi pelo. Y ahora lo que voy a hacer para hacerme el proceso es que me voy a dividir en cuatro partes. Las puntas están menos rizadas porque como anteriormente yo me he puesto queratina, pues quedan un poquito esa queratina que tenía ahí. Hola. Como esta parte de atrás está dividida en dos, le voy a ceder una ángel. La del lado derecho, si me quedan rizados mal, ya sabemos. Qué broma. No, ay, no sé si podamos los dos a la vez, pero bueno. Lo intentaremos para hacerlo más rápido, porque estamos aprovechando los niños en el colegio para avanzar lo más que podamos. Y la otra brochita. ¿Qué está haciendo? Tontería en la
En la pantalla lo tenemos. Será en la cámara. Aunque, déjame explicarle por qué. A mí no es que haya hecho mucho estas cosas, no es de eso. Pero yo lo voy a explicar más o menos lo que va a hacer. Va a ir sacando mechones pequeños. Sí. Mechones pequeños. ¿Cómo de qué pequeño? Finos. Fino filipino. Sí. Trata de no pegarlo del cuero cabelludo. Eso que no sé. Vale. Y la mano, o sea, el cuero cabelludo quema y la mano no. No hay guante, cariño. Tendría que resolver con el cabello. Oh. Desde aquí a todo mi apoyo a todas esas peluqueras que se queman las manos. No, ellas utilizan guantes, cariño mío. Las que no tienen guantes. ¿Qué ya tienen? Ah, ya tienen. Al mechoncito. Sí. Esto va a ser largo. ¿Ahí? No, esto es grande. Ay, madre. Ahí. No te enfraques, no lo ponga tan... Porque trata ¿Cómo de... que no pone un cubo de eso y de meter el pelo en el cubo? Porque no funciona así, se quedan hebras sin aplicar. O sea que tú ya lo has hecho. Pero por lógica matemática. Venga, voy. ¿Tú estás esperando que yo lo haga? No, claro, yo tengo que ver. Ángel, tú te estás cayendo. No se me cae. Pero pon la mano abajo así para que pueda empapar bien el pelo. No, pero eso no quema así tampoco como tú crees. No quema así como tú crees tampoco. Van a quedar mucho cabello, mira. Estoy viendo todo este pelo sin nada. Van a quedar, mejor me lo pico yo. No. Sí, no, porque es que no van a coger bien. Van a quedar en la cebra sin ponerse bien el pelo. ¿Entonces qué quiere? Que lo ponga la mano. Es así. Que tienes que agarrarlo, mira, así, extenderlo, para poder aplicárselo a todo el pelo. Porque mira, yo estoy viendo todo el pelo de este lado, sin nada, mira. Vea, eso quería, ¿no? Venga, niña. Vea. Yo debía tener mi imagen sola y punto. Uy, que desagradecía. Desagradecía, ¿no? Que eso... Para que quede mal. Tú lo que tienes que hacer es ponerte una peluca y ya está. No, mentira, cariño, se está muy bien. Cabe decir que nosotros teníamos un centro de belleza, aunque ninguno de los dos ejercíamos ni de peluquera ni de peluquero. Éramos simplemente, bueno, los dueños y los administradores del centro de belleza. Pero estos procesos los vimos 500 mil veces. Además que yo siempre también, con mis pelucas y ese tipo de cosas, siempre las he teñido, las he decolorado, las he recortado, le he hecho desmecha, todo. Siempre. Yo siempre he visto que le hacen una cosita así, para cogerme el tiempo. Yo espero que el lado de Ángel lo tengo pendiente, el lado derecho. Quede lacio también. Va a quedar chulí. Bueno, tampoco sé este producto, que no lo había utilizado antes. Si alguno lo ha utilizado, cuéntenme su experiencia. Porque como mi pelo es muy rebelde, a lo mejor vaya, a mí no me prueba mucho y ya creo yo que el producto no era bueno. No, ya me echó la culpa a mí. No, y a lo mejor es mi pelo. Pónganle en la cajita de comentarios qué producto usan.
Sí, las que tengan el pelo. Y si lo han usado. Si la hacen su pelo. Porque yo también soy pro. Las que se dejan su pelo totalmente rizo. Lo he hecho, lo he tenido así. Y también soy pro y voy de acuerdo a las que se dejan. Y sin natural voy de acuerdo también. ¿Ustedes creen que va a quedar bien? Que yo no voy a seguir en el trabajo de drag. Sí, esperemos. A nosotros nos gusta mucho inventar, una vez Gilda me dijo, vamos a teñirte el pelo. ¡Ay, sí! Hay fotos por ahí. Le teñí, le decoloré el pelo y se lo teñí de gris cuando nosotros teníamos el centro de belleza y de extensiones. Y yo también inventaba muchísimo. Yo tenía una peluca, recuerdo, rosada, con el pelo rosa. Y tú, de gris. Vamos a decir una foto de ese look. Chulísimo. Antes yo era más osada en cuanto a esas cosas de los colores. Me encantaba cambiar rojo, rosa. Pero bueno. Lo que pasa es que yo todos los diciembre me ponía un color distinto. Había diciembre me lo puse amarillo. Había otro diciembre me lo puse gris. Me gustó gris y lo repetí. También me lo puse rojo. Le digo ahora si quiere que se lo ponga gris, no quiere. Se lo quiero, que quiere decir. Ah, pues entonces vamos a ponerte lo gris. Estaba muy chulo. Vamos a ver. No se te apetece. Pues entonces sé lo que dice, no quiere. Quiero recordarle suscribirse, darle like, no cuesta nada. Ahora mismo, grabé, denle like, no cuesta nada ahí, el botoncito ese que está ahí, denle like ahí. Desde aquí quiero mandar un saludo a todas esas personas que nos dedican siempre un comentario. Muchísimas gracias siempre por estar apoyándonos. Sí, sí. Y los que no nos apoyan y que nos hacen malos comentarios también los saludamos. Los queremos también. Y me pregunto de la factura. ¿Qué dice con qué producto? Pero el estaba haciendo sí. Los mechones. ¿Cómo pero era? Poquito a poco. Poquito pero poco. No es así que van, así. Y entonces todo esto quiere tener. Dilay. Tú me has echado muy poco producto, mira. No, no es por poco producto, que como tú hiciste la partición, como era que te la llevaba. Mira, esto me lo ha rellenado por aquí dos veces. Señores, esto para el largo del pelo y la cantidad del pelo, no me da. No me da, esto y aquí, este de aquí, de la derecha, estirando lo que ya no puedo más, hasta el punto. He tenido para poder la punta entrarlo aquí para que pueda dar un poquito más producto, entrarlo aquí y hacerle hacia esto porque no es eficiente, ya no puedo sacarle más al potecito. Bueno, mi gente, ya luego de haber pasado 15 minutos que me apliqué la queratina, ahora lo que voy a hacer es lo voy a secar, voy a estar secando con este tipo de cepillo y con un secador, con este porque es el más fácil para yo hacerlo, y luego plancharlo.
que es la parte para mí más importante cuando te pones la creatina, que el planchado quede bien, bien, bien hecho. Vamos a ver. De secar todo el pelo con el producto puesto, con la queratina puesta, se siente pesado, se siente como así, como que no fluye, pero es porque tiene el producto puesto. Ahora solamente me falta pasar la plancha bien, mechón por mechón, unas 8 veces más o menos, porque el pelo es muy fino, para ver qué tal. Vamos a ver. Llegando a los medios, me paré a comer. Aparte de que el proceso es súper largo, y hasta de noche se me ha hecho. Es de noche ya. Es de noche, pero estoy terminando. Y lo que voy a hacer es que me voy a dejar el producto. Y mañana, no sé si mañana, si mañana o pasado, me voy a retirar el producto y secarme el pelo otra vez. Pero así va quedando, ya me falta solo este mechón. ¿Cómo queda al lado que te ha puesto el producto Ángel? De momento, yo no lo he revisado bien, pero de momento va bien. Ahí pueden ver que lo de tú ponerte peluca no es porque te salva ni nada. Por gusto. Porque no quiero estar todo el tiempo tomando la leonesa. Porque miren qué pelo. Porque se me hace más fácil ponerme una peluca y ya. Y bueno, mi gente, este es el resultado final. Muy trabajoso, pero pudimos domar a la fiera. ¿Verdad que sí? ¿Cómo quedó? Lo veo lacio de momento. Aún tiene el producto, ya veremos si no se vuelve un spongy después de quitarle el producto. Pero mientras tanto, bien. ¿Verdad que sí? Miren cómo está. Ahí. Así que le doy gracias a mi esposo que me ayudó. medio su ayudadita. Quiero decir que este era mi lado, ¿eh? Por favor, yo le enseñé a mi lado. Tu lado era ahí, pero atrás, porque ya terminé. Enseña. Mira, este era mi lado. Quedó lacio. Yo nunca más en la vida he tratado con esto de peluquería. Si hemos trabajado, sí, pero yo nunca he hecho nada de peluquería. Me ayudó, que es lo importante. Pero quedó bien, ¿eh? Quedó chulísimo. Es que te queda bien todo. Cariño, que no tomemos bien la toma. No hicimos bien la toma. Ya. Ok, suficiente. Buenas tardes. Hoy es el día siguiente de que Gilay se hizo el arreglo del pelo. Ahora mismo os vamos a mostrar cómo Gilay se le quedó el pelo después de lavárselo, después de planchárselo. Miren, señores, qué preciosidad. Miren. Mira. Pero hay una cosita, me lo quiero cortar. Ah, hombre, ¿qué te va a cortar eso? Sí, porque en las puntas hay muchas puntas como partidas, entonces quiero ponerlo todo del mismo largo. No me gustan mucho las puntas así cuando están partiditas, así que quiero cortarlo. Date la vuelta, que se te vea el largo. Mire qué bien le ha quedado. Y esta, señores, era la parte que yo le puse el producto. Para que no se quejen, que yo nunca he hecho nada de eso, pero mira cómo quedó.
y brillante como el sol. Ahora vamos de camino. Gilday se arregló ayer. Ahora me toca a mí arreglarme, ¿no? Que ya me han dicho que me tengo que afeitar, que me tengo que pelar. ¿Sabes? Ahora toca. Me toca un poquito pelarme. Bueno, vamos a ver también el cambio, ¿no? ¿Cómo estoy? Miren, miren para acá. ¿Estoy bien? Nah. Vamos ya ahora a la peluquería, a cortarme el pelo, la barba y me voy a dejar calvo. Comiendo almendra. ¡Se te cayó! Suerte que tengo otra. Ya estoy al frente de la peluquería. Vamos a ir ahora a entrar, que es mi turno. He tenido que esperar un poquito, pero ahora va a ser mi turno. Así que vamos a ver el cambio de look, ¿no? A ver si me queda mejor o me queda peor. Ustedes me dirán, comenten. Bueno, mi gente, así quedó mi pelado. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mejor que antes? Pero el culpable de que esté bien o que esté mal es este señor. Colaborador. Así que nada, coméntenme ahí si está bien, si está mal. Y nada, nos vemos ahora. Bueno, mi gente, ya hemos llegado a casita. Me he dado una duchita, me he quitado los pelitos. Y miren cómo ha quedado. Y mira, Gilday, el nombre de Gilday también. Bien, por fin, caras frescas. Así que nada, muchas gracias por estar hasta aquí. Denle like, suscríbase al canal. Gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vlog. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bye. Bye. I was